¿Cree que nos alcancen para tomar? ¿O haremos más? ¿O podemos hacer dos y luego ya? Sí. Bueno, aquí tenemos dos tazas de azúcar glass. Dos de harina. Y dos de harina. Esto es para el adorno de la rosca. Entonces, como y manteca. Dos tazas, que sería 8 o 16. Dice que también le voy a dar la cantidad, pero a ver este. Van a ser como dos tazas. ¿Todo? Ajá. Pero no, ¿verdad? ¿Qué tanto le? Bueno, así como una taza. Una taza de manteca. A veces cuando uno compra la manteca suelta, no, luego cuando compra un postre o un pan, ah, sí, y dice, ay, qué rico estaba, pero uno no sabe por sí, qué lo cosa, que, ajá, qué los contenidos, contenido. Bueno, así entonces, esto es para el adorno de la. Y también que esté o sea, al tiempo, ¿no? La, sí, la manteca templada. Que se puede revolver con la harina y el azúcar glas. Aquí ya está. Y así va quedando. Esto es lo que lleva las conchas arriba. Aquí la hermana le agregó manteca natural y hay que meterle las manos porque de otra manera no se bate. Entonces aquí le pusimos cocoa a la mitad, esa es la cocoa, y ya quedó para la parte de arriba de las conchas o de las del adorno arriba de la rosca. Aquí estamos haciendo la masa para la rosca. Ya tenemos la harina, son 9 tazas de harina cernida. La cucharadita de 2 cucharadas de 2 y 1/4 cucharadas de levadura. Ok, taza de azúcar. Una taza de azúcar. Ya está. Ya. Es al revés. Una taza de azúcar y la sal todavía, ¿no? No, todavía no. Ajá, todavía no, hasta ahí. Los huevos son 4 enteros y 4. Y 4 yemas. Ahora sí, ya está. ¿Y qué pasa cuando se pasa con uno? ¿Ahorita se lo saca? No, está bien. No. ¿Ah, sí? No. Es que la. Entonces son 4 huevos enteros y 4 yemas nada más. Sí. Y hasta ahí vamos. La levadura, la sal, no, la azúcar. Una taza de azúcar y los huevos. Hasta ahorita van los huevos. Una pizquita nada más de sal. Aquí de sal, solamente una pizquita en la orilla. Que no se revuelva porque con la levadura y la leche y eso no se lleva muy bien. Entonces ya que se bata lo del medio. Entonces ahí. Aquí
va a tener los huevos para que se resuelvan parejo. O este. La agüita del té. Con eso que echamos con él. Ahí fue como una naranja que le puso. Y antes de la agüita, ¿sabe qué me faltó? Rallar la naranja. Ah, la ralladura de dos naranjas también lleva. Para que vea que lo estamos haciendo. Sí, se lavan las naranjas. Sí, aquí ya está la leche hervida que se le va a poner a la masa. Y este es el té. Hojitas de naranjo, naranjas enteras, cáscaras de naranja. Y el original lleva agua de azahar, pero no encontramos 3/4 del jugo. Antes de esto, la ralladura de naranja y solamente lo amarillo. Sí, ajá, dos naranjas. Bueno, aquí ya está, ajá, ya está lo amarillito de la naranja. Se le agrega, se le agregan los 3/4 del té. Ya está, ya está agregado ahí. Y 2 tazas de leche o 3, depende. Y vamos a echar de una vez la esta va a ser opcional. Sí. Aunque no le hubiera sido la taza de azúcar, porque no me acordaba que. Bueno, va a salir. Bueno, va a salir sabrosa. Entonces se le pone también una cucharada de miel. Miel de abeja. Ahí está. Esta es miel natural. Tampoco le quede muy dulce porque sabe que si se pasa de dulce la harina no se alza. Entonces ese es un buen punto de ver que si está muy dulce la masa no se va a levantar. Entonces vamos a tomar la chanza porque le habíamos echado la taza de azúcar. Sí. Y no deberíamos echarle toda la taza. Entonces cuando lleva la miel le podemos quitar un poquito de azúcar de la taza. Bueno, ya se podría poner en la batidora, pero me gusta entregarla yo porque luego no la... Para que no quede la harina hasta abajo. Y luego también hace desastre que todo vuela. Sí, y para que eso no brinque la harina para todos los lados. Entonces... También lleva mantequilla. Dos barras de mantequilla. Sí, acuérdese que si va a ser pan, solo es 1.5. Bueno, pan regular, 1.5. Y esta rosca, 2. 2 barras. Tiene que estar a temperatura ambiente. Ya, y a temperatura ambiente. Tiene que estar. No fría del refrigerador. ¿Usted la sacó un día antes, una noche antes? Sí, una noche antes afuera. No puede ser unas horas, pues yo creo que de llave que lo íbamos a hacer tempranito. Creo que se para entonces la ahí. Y
así se integra toda bien. Más que nada abajo es donde más me interesa, porque esa cosa no llega bien hasta abajo. Sí. Entonces sacarle todo la harina que queda al fondo. Sí, entonces aquí, aquí está en el mismo tarro de la batidora, para ya nomás ponerla ya. Es que la otra la hice ahí en la otra pensando que en lo que batíamos otra hacíamos la otra. Ah, claro. Entonces, por eso. Sí, vamos allá. Bueno, y aquí está. Y tiene que ser no la pala, sino el gancho. Sí, que la masa está pesada. Si le ponemos el otro, no la aguanta. Despacito, ya después se va acelerando. Entonces está ahí. Sí. Y son las 12:21. Y a los 12:27 le subimos a 8. Mientras se limpia el espacio donde se va a trabajar para hacer la rosca. Y también preparamos las cosas para los adornos que van arriba. Ate de guayaba, estos son plums. Este también es ate de guayaba. Este es también rollo de guayaba. Para sacar las tiritas para allá arriba. Y este es mango. Y acá están los muñequitos. Y aquí la licuadora ya se le bajó la velocidad a 4 a 6. Así ya va así. Esta es la tabla donde va a ser la rosca. Vamos a engrasar las rosca con manteca porque la mantequilla se requema más. Entonces las charolas se poquita. Ajá. Se engrasan con manteca porque la mantequilla se quema más rápido. Se le pone harina para que no se pegue la rosca. Y también aquí a la tabla donde se va a hacer la rosca. Aquí ya le apagamos. Parece que ya está. A ver, ponemos un poco de aceite a el traste donde se va a poner a reposar la masa. A ver, hágale así para ver el punto
que tiene que estar cuando la abres, ¿sí? Antes de vaciarla. A ver. Este es el punto. Tiene que estirarla y no que no se rompa. Ese es el punto de que ya está. Se lo ve transparente, mire. Ahí quedó. Así tiene que quedar la masa. Ahora lo vaciamos. Ponga esa cosa, no se le... ¡Ah! Es mucho. Bueno, poquito aceite. Para que no... Cuando le pone el plástico o la servilleta, no se pegue. Bueno. Entonces... se le pone un pedazo de plástico. Las 2 horas. Aquí. Con unas 2 horas. Está calientito ahí. Y estos son ya los que ya están. Vamos a poner igual. Se tapa con un paño para tenerlos calientitos. Esta, mire, que ya está. Ah, este es el punto de que ya está. Oh, no, pero... Sí, y así se le pega, pero despegar el plástico ahora, porque como se levantó, por eso se le pegó. Por la levadura. Se le pegó bastante. Entonces, para que quede así, son 2 horas que tiene que estar la masa reposando. Sí, es que también depende del clima, como aquí está no está tan caliente. Si está más caliente, más rápido. Oh, bueno, en climas más calientes, la masa se levanta más rápido. Sí. Entonces aquí se pone. Y de aquí van a salir 2 roscas. Sí. Qué bonita. Siempre tiene que así como enrollarla, sacarle el aire. Oh. Sí, así enrollándolo. Y para cualquier pan es así, es sí, lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces para cualquier pan, así hay que sacarle el aire. Así enrollándola. Wow, panadera experta. Vamos a cortar. Se corta. Se corta. Y hay que ponerle grasa para que no se pegue. Tienes que hacerlo exactamente a la medida de 2 para hacer 2. Para hacer 2. Poco para que queden igual. Sí, parece que ya. Entonces, como estoy así, pero si la vemos así, excelente. Vamos a poner aquí para que podamos trabajar con una. Y así destapada, ya no tiene que taparse ni nada. No, ya no. Ah, bueno. Entonces así.
que hacerla de bolita y luego para empezar a... Pues hay de dos maneras de cómo puede hacer la rosquita. Le hace un hoyo y la va abriendo, ajá, o la hace de largo y luego la... Oh. Así. Y luego la une. Ah, y ahí se ve. Ahí se va viendo que ahí va quedando. Sí. Se pone un poquito más de harina, uh-huh, para que no se pegue la... Entonces, ahí vamos aprendiendo cómo hacer la rosca. Sí. Oh, se va, ah, ok. Como masajito. Ajá. Con cariño. Con cariño. Oh, bueno. Aquí le hace como un hoyito, oh, para meterla aquí. Ah, todo tiene su chiste así. Sí, ah, para que se una. Y ahí ya está la unión. Exacto. Oh, ni se ve. ¿Dónde quedó? ¡Qué bonita! Aunque no creo que me quede tan parejito que no. Pero no, sí, tratamos. ¿Cómo de que no? Oh, qué bonita. La vamos a subir a la, en la... A la charola. La charola. Entonces, eso sí, yo no tengo ni idea cómo lo va a hacer, pero... Pues aquí la vamos a... ¡Ah! Ah. Entonces, bien, oh, bien. Me pasa para allá porque... Miren, sí se hizo más... Bueno, no, no se va. Está más chica la charola que la... La rosca. Sí, pero ya está, aquí la acomoda, porque de todos modos cuando infle va a cerrar. Ah, entonces lo más abierta a la orilla, ajá, a las orillas más de la charola. No, tampoco tan la orilla, porque como se va a esponjar. Ah, sí, es cierto, que no se vaya a salir, uh-huh, también. Que no, oh, hay que pensar en todo eso. Sí, sí. Más que, pues, que aquí ya uno se acomoda, ya, uh-huh, uno aquí la acomoda. Uh-huh. Así. Forma, porque un lado está más gordo, otro más... Lo más pareja que quede. Ajá, sí. Eso es lo que siempre cuando hago pan, a mis... Bueno, más que nada a mi hija es la que le digo, ándale, tú te toca hacer la forma, porque yo hago todo, pero las figuras a mí no tan, no soy tan buena. No se le da. No. Pero sí, sí le está quedando bueno. Oh, y se aplana un poco. Para darle la figura, hermana, pero luego te va a inflar, va a ver. Sí. Sí, nomás es para darle la figura. De... Sí. Ya está, esa rosquita va a inflar. Ya la dejamos así un rato. ¿Cómo que tantos minutos? Media hora, hermano. Media hora, entre 20 a media hora, 20 minutos. Bueno, vamos a dejarla ahí. Media hora, 20 minutos. Y le vamos a poner ya, luego, ahorita en un ratito, mientras hago la otra. Aquí ya estamos haciendo la otra. Acordémonos de ponerle la harina para que no se pegue.